Lo primero que vamos a hacer es una. Primero, buenas tardes agarrar a todos, antes que micrófono. nada. Si me están escuchando, si no uso micrófono porque es un. Para mí es un lío. ¿Se escucha bien? Bueno, lo primero va a ser esto, precisamente, una descripción de las características de la obra de Gaudí. Para poder acercarnos desde otro ángulo, o sea, no Vení, pasá solamente. acá ¿Está bien, adelante. Willy? ¿Está bien? No, no, porque por la filmación y por la luz. Necesito que estés acá. Mira, acá. ¿Te hago sonreír también? También, también, por favor. La aproximación, una aproximación un tanto diferente a la obra, desde otro lado, desde el lado de lo técnico, de por qué hizo, de dónde se inspira él para hacer todo este tipo de cosas. Y previamente a esto, tratar de meternos un poco en lo que fue el mundo de Gaudí, en la Barcelona de fines del siglo, la Barcelona de 1850, 60, donde se va conformando toda una especie de caldero, donde van confluyendo diferentes situaciones que hacen, que generan este modernismo, en el cual Gaudí, si bien es parte temporal de este movimiento, no podemos, digamos, encuadrarlo dentro del modernismo, estrictamente dentro del modernismo. Gaudí sobrepasa el modernismo no solamente temporalmente, sino en cuanto a diseño, en cuanto a innovación. Es prácticamente otra dimensión la de Gaudí. Primero hay que ver a Gaudí, al hombre. Nace en Reus, está un pueblito muy cercano a Barcelona. No se sabe bien si es Reus o el pueblo de al lado, pero bueno, lo bautizan en Reus, eso sin duda. Los papeles están ahí. De chico tiene grandes problemas, de chico y de grande, tiene muchos problemas reumáticos. Este reumatismo lo lleva a ser una persona un tanto reservada. No podía participar de los juegos de los amigos, no podía correr, no podía hacer gran actividad física por los dolores reumáticos. Y también lo lleva él a practicar ayunos. Era un chico particular dentro de todo. Las comparaciones a veces son un poco odiosas, pero a veces sirven. Me gustó compararlo con otro arquitecto de la misma edad, prácticamente se llevan 2 años, Domènech y Montaner. Montana. Estos dos arquitectos son las estrellas que brillaron durante todo el modernismo en Barcelona. Por supuesto que no solamente ellos, hay una lista pero interminable de arquitectos modernistas que trabajaron excelentemente, pero estos dos arquitectos son importantísimos dentro del modernismo. Casi opuestos, casi son figuras antitéticas. Gaudí desde un Uy, punto perdón, esto muy muy intuitivo, muy. Gaudí muy en un ala de la religiosidad o del. Sí, podríamos. Estaba en asociaciones religiosas conservadoras. El otro hombre también, pero esto no lo llevó a su arquitectura. Gaudí sí, la obra de Gaudí está plagada de elementos simbólicos que nos llevan a la Biblia. Toda una cantidad de elementos religiosos dentro de su obra. En Gaudí, por ejemplo, la belleza, cómo él la vivenciaba, cómo él la expresaba en sus obras y cómo la expresaba Domènech y Montaner. Domènech y Montaner era un excelente ejemplo de lo que es un arquitecto modernista en ese momento, un arquitecto que buscaba la estética, que tomaba elementos, él mismo lo reconocía, de otras arquitecturas históricas, las recontextualizaba, las modificaba y las volcaba en su arquitectura, de una manera que lograba una experiencia estética importante. Claro. Lo estético en Montaner era importante, lo estético y lo bello en Gaudí era secundario, venía en segunda instancia para él, por una analogía con la naturaleza generalmente. Para Gaudí, lo que era bello iba a venir después de que la función del edificio estuviera perfecta. Esto él lo comparaba con la naturaleza. Una flor, si no es perfecta funcionalmente, no hay planta. Si una flor no sirve, no se reproduce la planta, no hay planta. Él decía lo mismo de su arquitectura.
de la funcionalidad que debía tener la arquitectura. Era muy tajante. Un segundo. Si se quieren correr para estar en el costado, si podés adelantarte vos un poco, así no, así pueden entrar algunos más. Lamentablemente somos muchos. Y bueno, se nos ha complicado hoy, ¿no? Así que, no, lo que sí quería aclarar, que para la gente nueva que ha venido, la modernismo y Art Nouveau son casi sinónimos, porque como hablamos del modernismo de Gaudí y de Barcelona... No podemos hablar del modernismo de Gaudí, porque es otra historia. Hablamos claro. del modernismo en Barcelona, que es una de las uno de los lugares donde prende muy fuerte también este movimiento Nouveau, si lo quieren llamar como General Nouveau. Lo tenemos en París, lo tenemos en Bruselas, lo tenemos en Viena, lo tenemos en un montón, en Glasgow, lo tenemos en un montón de ciudades, en cada una con una característica muy definida, en cada una como adaptándose a la coyuntura de ese lugar, de esa ciudad. Generalmente fueron movimientos de ciudad, urbanos, estos movimientos renovadores. Y se dan luego durante lo que fue la Revolución Industrial, ya que estábamos... Primero termino con lo de Gaudí y su belleza. Como decía, la funcionalidad en Gaudí era la premisa. En otros arquitectos no tanto. Dicho esto, volvemos entonces al caldero que les decía de situaciones que llevan a este modernismo, a este florecimiento de esta arquitectura modernista en Barcelona. Tenemos que contar la Revolución Industrial. La Revolución Industrial prende mucho en Barcelona, en Cataluña, mejor dicho, en todo lo que es Cataluña. Y no solamente prende mucho, sino que en determinado momento Cataluña tuvo, con el 10% de la población, el 60% de la producción industrial. O sea que para España, Cataluña era un motor, realmente un motor económico. Un motor económico con determinadas características especiales. Cataluña siempre buscó, no su independencia, pero sí su lugar. Y el Estado central, digamos, también quería controlar. Aparece lo que se llamó el Renacimiento catalán. En determinado momento los catalanes dicen, mi idioma vale, mi idioma es el que tiene que prevalecer. Y la reacción a veces fue prohibir hasta el idioma, se llevó a prohibir el catalán. Y Gaudí en un determinado momento estuvo en cárcel y recibió unos cuantos palos por protestar contra estas medidas que tenía el gobierno central. Bueno, aparte de eso tenemos en 1888 una exposición universal en Barcelona, con lo cual generó, como la que tuvimos acá en el Centenario, la posibilidad a un montón de arquitectos de expresarse en un lenguaje, digamos, no convencional. Acá ocurrió lo mismo. Acá en la exposición del Centenario se dieron ejemplos de arquitecturas muy raras que no se hubieran permitido en otros lugares, institucionales o casas particulares, pero como es una arquitectura efímera, la de las grandes exposiciones, que va a durar 8 meses, 6 meses y demás, y después se demuele, entonces ahí sí se permite la innovación, la renovación en cuanto a estéticas. Otra característica de Barcelona, aparte de esto, que sea importante, casi que no, con estos elementos ya podemos definir lo que fue un caldo de cultivo muy, muy intenso y una fuerza de los catalanes también muy fuerte por diferenciarse contra el resto, contra diferenciarse del resto de España y para tener una personalidad catalana bien, bien definida. No solamente en arquitectura, sino también en todas las artes, en literatura, poesía, danza. En todas las artes se da este renacimiento del catalán y de la catalanidad, si se quiere. Bueno, ahí estaba Gaudí, metido en este galimatías. Las primeras obras o proyectos que él realiza, en general, son colaboración con... o trabajando con otro arquitecto, o diseños menores, como creo que hay en el video, hay un diseño de unas farolas, sí. Farolas a gas, que están en la Plaza Real de Barcelona, es una plaza cerrada, él se las encarga el municipio de Barcelona, él hace un estudio, ¿no? Era muy, muy, en eso era muy cuidadoso, hace un estudio de todo lo que son las diferentes ciudades y los diferentes sistemas de iluminación, era iluminación a gas,
y diseña esto. Hace dos olas porque, bueno, no daba el presupuesto aparentemente, así que quedan dos olas nada más ahí en la plaza. Lo primero importante, el primer encargo importante que tiene Gaudí es la Casa Vicens. Es una casa, cuando ustedes la vean, lo tenemos en el video, es una de las obras que está protegida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. ¿En qué edad tenía ahí? Y recién se matriculaba, o sea, tendría menos de 30 años, 20 y algo de años tenía, recién matriculado. Luego de este, es raro, porque luego de este primer trabajo, enseguida se le da a Gaudí el proyecto, continuar el proyecto de lo que fue la Sagrada Familia, pero ahí. O sea, hubo un problema con el arquitecto que estaba a cargo de la obra, de la construcción de una iglesia, iba a ser una iglesia gótica, chiquitita, no iba a ser tres naves, una central, dos laterales, punto, nada más. Gaudí toma eso y lo reelabora. Entonces termina siendo lo que ustedes van a ver por la Sagrada Familia. Cinco naves, una central enorme, un deambulatorio que rodea toda la catedral, 18 cúpulas puntiagudas, agujas. Es impresionante el cambio que le dio al proyecto. Este proyecto le lleva la vida, desde haber terminado en él, el 1883 creo que es la fecha, hasta el 1926 en que fallece. Empieza en 1883, es increíble, ¿no? Durante todo este proceso, Gaudí va cambiando el proyecto. No es un proyecto que él lo tiene en la mente y lo fija, sino que va cambiando. Otra característica de Gaudí que lo hace diferente de Domènech y Montaner es que Gaudí se levanta a la mañana y dice, no, ahí no, eso no, quiero otra cosa. Con Domènech y Montaner, dije esto, es esto, el plano es este, y lo terminan así. En Gaudí no había nada fijo. Él cambiaba de repente y, bueno, agregaba cosas o las quitaba. Entonces, por eso a veces el continuar la obra de Gaudí en la Sagrada Familia tiene sus bemoles. A ver, pero primero quiero aclarar que nosotros, y por supuesto Horacio, que es nuestro secretario, y a quien les habla, y a Iván, que está ahí, estuvimos hace 15 días en Barcelona fotografiando lo que van y filmando lo que van a ver hoy. Así que somos testigos de lo que vamos a mostrar hoy, así que pueden, como no, preguntar. Y ese es un factor, creo que es muy importante para darle un cariz más entretenido y más lindo a este evento, ¿no? Algo que me olvidé de decir desde el principio es que, por favor, pregúntenme. Esto es charla, o sea, hagan de cuenta que hay un café en el medio y estamos en la esquina. Es una charla, o sea, duda o lo que sea, o me quieren corregir con algo, pero de maravilla. No hay ningún problema. Estábamos con Gaudí y su Sagrada Familia. Este proyecto le lleva a la vida. Pero analizándolo, el resto de la obra de Gaudí, que no es muy extensa, pero es muy importante, podemos ver que se puede casi dividir en periodos. Periodos en un principio, que, como la Casa Vicens, que tiene una influencia oriental. La influencia de Oriente, Japón, y tuvo mucha importancia en todo el Art Nouveau a nivel continental, y también en Gaudí, lo van a ver en el colorido que tiene la Casa Vicens, en el juego de volúmenes que tiene. Luego pasa a un periodo que se podría llamar neogótico, neogótico entre comillas, porque él en realidad del gótico... el gótico lo salvaba como lo tenía considerado como un movimiento, el único movimiento histórico que se podía considerar estructural. Arquitectónico que se podía llamar estructural. O sea, que la estructura, la columna, las nervaduras, las paredes, todo lo del gótico estaba a la vista. No había nada escondido, como en otras arquitecturas. Él consideraba que fue un movimiento abortado. Lo abortó el Renacimiento, según él, y para él los renacentistas eran como decoradores, ni siquiera de arquitectos. Era por eso las aseveraciones de Gaudí eran fuertes en ese sentido. Nunca dejó nada escrito,
es otra diferencia con Domènec i Montaner. Domènec i Montaner se dedica muchísimo a la educación. Gaudí ni siquiera escribe. Entonces, otra cosa a favor es cuando alguien dice no, ¿por qué están terminando la Sagrada Familia de esa manera? ¿Cómo saben? Si no dejó nada escrito. Bueno, no dejó nada escrito. Se basó en maquetas. Las maquetas las destruyeron, las tuvieron que reconstruir. O sea, está todo como... ¿Y de dónde sacaron que es eso así y no de otra manera? Bueno. Es un tema de discusión en Barcelona eso, ¿eh? Así todo, pruebas. Las pruebas son, me dice que dijo que le dijeron, esas son las pruebas. Que Gaudí estaba convencidísimo de que la Sagrada Familia no iba a poder ser un proyecto de un arquitecto. Entonces él no dejaba demasiado claro las cosas como para darle libertad al próximo arquitecto de que se pudiera expresar. Esa es otra cosa también a tener en cuenta cuando se discute la Sagrada Familia. El periodo intermedio de Gaudí, digamos ese periodo neogótico, termina casi en la Casa Calvet. La Casa Calvet se explaya casi en una forma barroca. Es el único edificio al cual el Ayuntamiento de Barcelona le da un premio. El resto, no. La Casa Calvet la vamos a ver porque también está protegida como Patrimonio de la Humanidad. La van a ver como casi... No es muy diferente de lo que hay en la cuadra de Barcelona, en esa cuadra. Ven una, ves la otra, y después decís, uy, la dirección, sí, es esta. Ah, es la de Gaudí. No resalta por algo importante. No es tan gaudiniana. No, para nada. Los elementos de Gaudí los podemos encontrar. Algunos elementos en las primeras obras, pero no hay que buscarlos. Los arcos catenarios, o esas cosas hay que buscarlas. Están, pero hay que buscarlas. En cambio, en la última obra es eso lo que da personalidad a toda la construcción, a todo el edificio. Y después la obra madura de Gaudí. Y entonces empezamos a ver que la obra madura de Gaudí ya se nos va de las manos. Ya no es tan asible como, es un gótico o un neogótico o es un barroco o es... No, ya perdemos todo tipo de referencia arquitectónica respecto de todo eso. Una cosa, no quiero explayar demasiado, sino para morir. Hablar del gótico, precisamente. ¿No querés pasar la foto? Sí. Bueno. Hablar del gótico y de cómo consideraba Gaudí al gótico. Ya les dije que era el único movimiento estructuralmente sincero que Gaudí encontraba. Otra cosa importantísima es que él decía... El gótico, como fue abortado, no terminó de desarrollarse. O sea, hay cosas que le faltan al gótico. ¿Qué son estas cosas? ¿Cómo se llama el...? Seguí. ¿Al Brasil? ¿Gaudí? No. ¿Presentación Gaudí? Sí. Cosas que le faltan al gótico. Un dato al margen nada más. Esta es la manera en que Gaudí en determinado momento deja las dos dimensiones del plano y pasa a la maqueta. No solamente a la maqueta, sino a este tipo de diseños, digamos. Él lo que hacía, y esto es un ejemplo de la Sagrada Familia. Sí, lo que hacía era, sobre un plano ponía los puntos, ganchitos, donde iban las columnas, básicamente. Eso... lo daba vuelta y lo ponía en el techo. Una vez en el techo, colgaba estos hilos que ven acá, todos los hilos, la mayor cantidad, más precisión, y en esos hilitos iba colgando él estas pequeñas bolsitas que tienen un peso proporcional a la carga, al peso que tenía que soportar esta estructura en ese punto. Entonces, el hilo, la cuerda, se iba lentamente deformando por el peso que yo le estaba agregando, que era proporcional a la masa o a la carga que iba a tener en ese lugar. Sacaba fotos de eso cuando tenía todo armado, como acá, sacaba fotos de varios lugares y después daba vuelta las fotos y tenía un dibujo de la catedral que iba a hacer. Directamente. Él después delineaba. Cuando vea la catedral se van a dar cuenta. Delineaba esas formas que habían quedado de las cuerdas
y con eso ya tenía prácticamente definidas las formas que tenía que tener cada estructura en cada punto. El método, los arcos, por ejemplo. Es un estudio de carga, digamos. Estudio de carga, sí, sí, pero totalmente innovador para ese momento, fue una cosa que ni lo entendían los demás arquitectos. ¿Y dónde está esa maqueta? Esa maqueta la tenés en varios lugares, en el parque Güell, en el museo de la Sagrada Familia. La tenés en la cripta, tenés modelos en la cripta y demás, está, inclusive te lo muestran con un espejo, de manera que vos ves la imagen invertida y te das cuenta de cómo trabajaba él. Bueno, esto era sobre construcción en caso de los modelos que utilizaba. Esa es la entrada del parque Güell. Voy corriendo. Sí. Estas son las formas geométricas que utilizaba, algunas de las formas geométricas que utilizaba Gaudí. Estas formas geométricas tienen unos nombres rarísimos: paraboloides, hiperboloides de revolución, una cantidad de formas extrañas. Extrañas para nosotros, extrañas para los arquitectos. ¿Las conocían? Sí, las conocían. ¿Sabían para qué se usaban? No. O sea, ¿sabían si se podían utilizar en arquitectura? No. Estas formas eran afines a la naturaleza. Es otra de las cosas que caracteriza a Gaudí. La profunda observación de la naturaleza. Para él, un arquitecto debía tener no tanta formación, sino también intuición. Y poder en determinado momento ver detrás de esa forma que le daba la naturaleza. Este es uno de los casos. Esto lo van a ver, por ejemplo, en el techo de la Sagrada Familia. Van a ver unas especies de estrellas con puntas, en el medio está un gran agujero, que es este agujero que ven acá, o arriba mejor dicho. Esa figura está más achatada, pero es básicamente lo mismo. Sí, pasando. Este es un corte de esa misma figura. Esto lo utilizó él también, estas formas así curvas, las utilizaba también en los techos. Eran bóvedas, pequeños gajos de bóveda que utilizaba, y lo que le daba una gran resistencia a la estructura. No solo gran resistencia, sino que mejoraba o superaba el problema que muchos arquitectos tenían, que era que en los lugares en donde se encontraban dos superficies, dos bóvedas, de repente, ahí en ese lugar y en todos los rincones, había problemas que después se traducían en grietas y demás. Este tipo de curva, digamos, ayuda a evitar todo ese tipo de problemas. La carga se va moviendo dentro de la estructura de manera que ya no es necesario ni refuerzos ni nada. Cuando hablaba de que Gaudí... perdón. No, está bien ahí. Muy bien. Cuando hablaba de que Gaudí ponderaba el gótico, el estilo gótico de la arquitectura, pero decía que le faltaba algo, lo que él llamaba las muletas del gótico son esas estructuras que están a los lados de las grandes catedrales, que se llaman arbotantes, que son una especie de puentecitos que van... Están generalmente afuera de la catedral. Siempre afuera de la catedral. Y están los contrafuertes. ¿Qué hacen estas estructuras? Como la catedral es enormemente alta, entonces la fuerza que genera esa carga sobre la base son fuerzas horizontales. Es como que la base la empujan hacia afuera. Y lo que haría estas muletas, según Gaudí, es frenar esta fuerza de manera que el edificio no se caiga. Bueno, Gaudí dijo, hay que superar esto. Y lo superó. Utilizó lo que se llaman estas catenarias y este tipo de geometrías, de manera de que el peso, la carga que soporta la estructura, ya sea una catedral o no importa, es desviada de manera natural hacia la base. Sigo con la foto. Sí. Este es uno de los... Esto lo van a ver, por ejemplo, en el Palacio Güell, en la cúpula del Palacio Güell, en la parte central. Esta es otra forma de helicoidal. Esta ahora vamos a hablar un poquitito, muy poquitito, muy sobre las... No, porque si no... sobre el interior de la catedral. Pero igual lo vamos a hablar después, porque vamos a hacer unas pausas. Estábamos con los contrafuertes en el gótico. La manera de superarlos es precisamente con estas curvas, catenarias y parabólicas. Había varios tipos de curvas que respondían muy bien al peso, a la carga que soporta el edificio. Entonces ahí no necesitó poner contrafuertes ni arbotantes. Pero
El problema que esto tenía, conllevaba, era que, si queremos hacer una analogía con el arte, era como pasar del arte figurativo al arte abstracto. Hay que hacer un clic en la cabeza también, hay que informarse, pero básicamente un clic estético en la cabeza. Ese clic estético también tenía que darse en la arquitectura. ¿Por qué? Porque era basta de pared vertical, basta de columna vertical. No son necesarias y son inútiles en muchas cosas. Entonces, cuando vean la Sagrada Familia, se van a dar cuenta que hay columnas que están inclinadas. ¿Esto qué sentido tenía? Bueno, esa inclinación por el medio de la columna pasa a la línea de fuerza de la carga. Entonces, no es necesario tener una columna así. Una columna chiquita es suficiente. La carga pasa justo por el medio, entonces no hay problema. Está, estáticamente está perfecta. Seguimos con esto. Sí. Me gusta. ¿Te gusta quedaste, ¿eh? No quieres hablar nada. No, pobre. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, las columnas. Son columnas muy especiales, son columnas que remiten enseguida. Ustedes ven eso y dicen, eso es un árbol, no es una columna. Y es tal cual, eso se inspiró él. Él se inspiraba en los eucaliptos generalmente. Y cuando vemos la columna, vemos que esa parte bulbosa de la columna tiene una contraparte en un árbol. Cuando ustedes ven las ramas laterales de un árbol, no entran así finitas y siguen finitas. No, la parte esa se ensancha un poco y después sigue el árbol su tamaño normal. Y están inclinadas. Todas esas columnas están inclinadas. Y se ramifican de manera de ir absorbiendo todos los pesos del techo de la catedral. Este es otro tipo de curva que es muy utilizado por Gaudí. Otro tipo de curva que se llama conoide, es la que utilizó en la previa diapositiva, que era un techo con ondulaciones. Ese techo lo hizo en tiempo récord, con nada de gasto, porque realmente no le salió nada, y fue una de las estructuras que más llamó la atención a Le Corbusier cuando estuvo visitando la catedral. No tanto la catedral, pero ese edificio que estaba ahí medio como perdido, que era una escuelita chiquita. Bueno, estas son las sacristías. Las sacristías están hechas de otra manera. Estas son formas curvas, gajos, que se colocan uno al lado del otro y le dan también una rigidez estructural impresionante a esta estructura. Acá lo vemos más en detalle. Acá vemos los árboles que hablamos, y este es un árbol, ¿verdad? Entonces vemos que la analogía es directa. Y acá vemos lo que les decía de las fuerzas horizontales que imperan en este tipo de construcciones. Estos son los arbotantes, y acá tenemos el contrafuerte. Que él desechó totalmente. Claro, porque no era necesario ya. Con ese tipo de arquitectura. No era necesario. Lo que había que cambiar era la estética. O sea, que la gente considerara que esa forma curva, que esa pared que ya no era vertical y que esa columna que estaba medio inclinada, no era necesaria. Cierto es también que la columna vertical es un símbolo y muy importante, y ni hablemos de la religión cristiana y de toda la tradición arquitectónica que tenemos. La verticalidad de la columna es casi un sacrilegio, digamos, modificarla. Acá tenemos el arbotante funcionando, esto que es Notre Dame. Y acá tenemos un ejemplo, aquí ven los tipo de curvatura. Esto es en el Palacio Güell, las entradas del Palacio Güell y un detalle de la herrería del palacio. Otro ejemplo, este ejemplo, la casa Batlló, como la casa Milá. Cuando ustedes pasean por el Paseo de la Gracia, redundante, se dan cuenta de que es casi un cachetazo lo que le están dando. O sea, la época fue terrible. Para la época fue terrible y tuvo su razón de ser. O sea, la sociedad, la nueva burguesía en ese momento buscaba aparecer, brillar. Entonces necesitaba algo que llame la atención. Esto indudablemente llamaba la atención. La gente de la Casa Milá le encarga a la pedrera, a Gaudí, pero la gente lo conoce por la pedrera. Le encarga a Gaudí que le haga otra Batlló. Esta es la Batlló en la esquina de ellos que habían comprado. Y Gaudí dice, no, yo no repito nada. O sea, vas a tener algo que va a ser impactante, sí, pero no vas a tener otra Batlló. Y hace la Casa Milá. Bueno, y la anécdota final, ¿no?
No le gustó a nadie. No le gustó a nadie, ni a los propios dueños. Ni a los dueños, no le gustó la casa, no le gustó la decoración, no le gustó nada, y tuvo unos problemas. Tampoco. Se pasó en el presupuesto. Pero nos contaba la directora de la que ahora la Pedrera es una institución, que no le gustó a nadie, pero sí le gustó el revuelo que provocó en Barcelona. Fue tanto el revuelo que los Milá, que los dueños, estaban contentos con el revuelo, pero no con el edificio. O sea, estaban figurando. Estaban figurando. No solamente se pasa, como decía, en el presupuesto, se pasa en altura, se pasa en volumen, se pasa en abarca parte de la vereda. Para todo esto, el municipio de Barcelona lo intima, saca ese pedazo de mampostería de la vereda. Y él dice, sí, no hay problema, yo lo corto y donde lo corté voy a poner. Por razones de la municipalidad, el fulano de tal me mandó cortar esto. Está divino, déjalo ahí, no lo toques. Sí, porque le querían cobrar fortunas. Otra fue pasarse en altura. Ahí sí le querían cobrar prácticamente la mitad de lo que salía el proyecto de la Casa Milá. O lo demolés. Bueno, idas y vueltas, hartos de Gaudí. Lo que dicen es, mira, decretamos que tu edificio es un edificio artístico. Está fuera de todo parámetro, no te hagas ningún problema. Seguí para adelante. Bueno, después los problemas que tuvo sí fue con los Milá, con la familia Milá. Por pagos y excederse en los presupuestos, como decía la señora. Bueno, acá está la Sagrada Familia, no sé si querés decir algo. No, estos son ejemplos de columnas que se ven en otros lados. Listo. Ya está, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver el video, uno de los videos, con las fotos, y vamos a hacer unas pequeñas pausas en el medio para ir explicando algunas de las construcciones. Te hago una pregunta. Si vos fueras por primera vez, ¿por dónde empezaste? ¿Sería Barcelona? Claro, si vos fueras a Barcelona... A ver, Gaudí. A ver, a Gaudí. ¿Qué sería lo primero? O sea, ¿cuál sería el circuito que vos harías? Claro, de repente el circuito que vos harías, o que yo, por lo menos yo, claro. Es un circuito cronológico. Pero no creo que coincida con las agencias de viaje. O sea, te van a mandar lo primero que vas a ir es a la Sagrada Familia, probablemente. No, un circuito cronológico pero pasando... Sola, digamos. Si vas sola, perfecto. Claro. Bueno, hacé el cronológico, un circuito cronológico. Andá a las primeras construcciones de él, a la Casa Vicens, entonces ahí tenés lo que él empezó trabajando. Después podés pasar a la casa, a la Calvet, y decís, epa, qué diferencia. Y en el medio hay otras también, ¿no? La obra es grande también. Y luego podés empezar a las obras de la madurez, entre ellas tenés la Sagrada Familia. Bueno, creo que más o menos esta luz está bien. Bueno. Ya estamos bien. La Casa Vicens. Vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones de la Casa Vicens. Ustedes vieron que colorísticamente es arco iris. Bueno, interiormente también. Tiene una distribución tanto particular para la fecha, digamos, porque utiliza antecámaras en todos lados, de manera de hacer la vida en esa casa, que era una casa de fin de semana, con muchas posibilidades. Se podía cerrar una puerta y ya quedaba una zona totalmente separada de la otra. Lo que después vimos fue el Palacio Güell. El Palacio Güell se estructura, ustedes vieron que del frente casi es una iglesia, no hay nada más austero que eso, salvo por la parte de la decoración de las herrerías. Pero interiormente es el despliegue total de la fortuna del mecenas, que este fue el mecenas de Gaudí durante toda su vida, hasta la muerte de Güell. Se estructura todo alrededor de ese espacio vacío que tiene que veían una cúpula con pequeños agujeritos. Bueno, esa cúpula. Donde estaba el órgano arriba. Donde estaba el órgano. Alrededor de eso hay una escalera que recorre todo el edificio. Tiene una primera planta con la entrada. Tiene la planta baja donde entraban caballos y carrozas y todo demás, con una escalera, no es una escalera, es una rampa helicoidal hasta la base. Y en el primer piso tiene la entrada, en un entrepiso casi tiene las oficinas donde trabajaba Güell, el escritorio donde trabajaba Güell. Y en el otro piso ya tiene la parte más íntima de la casa, que correspondía a los dormitorios y demás. Lo que después vimos fue el Parque Güell. En el Parque Güell vimos una parte de lo que es la sala hipóstila, se llama, donde vimos columnas, porque son grandes, columnas enteras, son dóricas,
Y lo interesante es que interiormente están huecas. Entonces, esas columnas sostienen todo un playón enorme que está encima de ellas, con un techo abovedado, y el agua que cae en toda esa superficie, que es enorme, como una plaza superior, va cayendo por dentro de las columnas y a una cisterna que está en la planta baja. O sea, era ingenierilmente todo un desafío lo que había hecho Gaudí en ese momento. Lo que vimos en un pedacito fue parte de la casa donde él vivió, en el Parque Güell. Pero no es de él, la casa. La casa esa rosada que se veía. Con una decoración muy muy arduo. Muchos rulos. Sí. Sí. Bueno, esa casa la hace Berenguer, que fue un gran colaborador de Gaudí hasta su muerte también. Y era la casa. El Parque Güell fue un fracaso. Fue un proyecto inmobiliario, pero fue un fracaso total. Lo único que se vendió fue una propiedad. Un barrio nuevo que creó Gaudí, digamos, ¿no? Cuando viene Goethe de visitar Inglaterra, viene con la idea de la ciudad jardín. Entonces tuvo esa idea de plasmarla en ese lugar. La plasmó en un lugar que, genial, en una ladera, estaba genial, pero queda un poco lejos de Barcelona, del centro de Barcelona. Entonces la gente no quería movilizarse demasiado y prácticamente nadie compraba absolutamente nada. Esta casa era la casa de muestra que utilizaban para mostrar. Ahí vive, después Gaudí le compra la casa a Berenguer y vive una temporada en este lugar. Prácticamente hasta casi su muerte, porque se muda de ahí, va a vivir a la Sagrada Familia, a un cuartucho en la Sagrada Familia, y a los meses muere, atropellado. Pero prácticamente vivió toda su vida ahí. Y los pabellones Güell, quería que hablara algo Iván, que está por ahí. ¿Iván se nos fue o está? Por el tema del famoso dragón, ¿querés hablar algo desde ahí, aunque queda mal? El dragón ese fue utilizado en exacta, y una más chica y una más grande, una tal cual tamaño, muy cercano de acá, en Rivadavia, al 2006. La tienen acá a 4 cuadras. El edificio dice que está considerado una de las cúpulas más lindas de la ciudad, que es el logo nuestro, y es un homenaje a Gaudí, se llama No hay sueños imposibles, en catalán está escrito. Ese edificio lo hizo la restauración, Fernando Lorenzi, que diseñó el edificio, es un arquitecto de origen español. Fue a estudiar a Barcelona, que es Rodríguez Ortega, e hizo también el otro edificio casi vecino, que es el Palacio de los Lirios. ¿El Palacio de los Lirios? Una diferencia de 6 años aproximadamente entre un edificio y otro. Ese lo construyó, ya le dije, Rodríguez Ortega, y lo reformó en el 96, Lorenzi. Pero por eso, ese ¿de qué época es ese dragón hecho acá en la Argentina, digamos? Ese dragón lo hizo Lorenzi, lo hizo hacer Lorenzi. ¿En el 96? Sí, porque esa sí la historia. Ese lo compra un señor que pretendía primero hacer un boliche bailable en la cúpula, después una pileta de natación, y era un señor de esos que tiene dinero fácil. Ese justamente. Entonces, lo fue convenciendo de amar a Gaudí. Empezó a dar libros de Gaudí, a leer. Lo hizo tan amante de Gaudí que le pidió que le construya toda la terraza como una miniatura del Parque Güell. Del Parque Güell, claro. Por eso aparece después, eso es la finca Güell, es el Parque Güell. Claro. Ese dragón está en la finca Güell, que es un proyecto menor de Gaudí, que se encarga a Gaudí cuando era un arquitecto recién recibido, y la casa, la finca Güell, la hizo otro arquitecto que no recuerdo el nombre, a ver si vos te acordás. Bueno, finalmente es eso, es esa la anécdota pequeña de que tenemos esa réplica de ese portón. Claro, lo interesante es que... No se puede visitar. No se puede, nosotros lo fuimos a ver al Congreso. Claro. La calle, en el lado de, yendo hacia la otra esquina. Si vos te corres hacia una cuadra y empezás a enviar un poco el edificio de los lirios, y se ve hacia arriba, podés ver el dragón invertido, ¿no? Tiene dos exactamente dos. Hay dos. Una grande y una chica. La grande es el tamaño natural. Sí. Se hizo en 1996 en Argentina. Claro. Pero ¿En qué dirección? Es Rivadavia y Sarandí. Y es Cuénaga. No, no, no. Pero Bamba no. Ayacucho.
Ayacucho. Ayacucho y Rivadavia. Llegamos a un acuerdo. Ayacucho y Rivadavia. La agencia Ford. Ese edificio, que lo consideran la cúpula más linda de la ciudad. Nosotros también. Bueno, seguimos. Perdón, pero todos esos vidrios pescados que le pusieron ahora no son originales. No son y la fean muchísimo. Sí, para mí también. Yo tengo la foto de cómo era originalmente. Sí. Originalmente estaba en ruinas. Antes de la ruina tenía vidrio entero. Sí, ese edificio fue muy abandonado, muy maltratado, y Lorenzi hizo una especie de homenaje a Gaudí. Sí, creo que tenía vidrios curvos, inclusive. Tenía vidrio color rosado y yo tengo la foto. Bueno, ¿Cómo eran los ventanales ovales? ¿Cómo eran reemplazados por estos vidrios que están? Era un vidrio oval entero. Chato. Claro. Sí. Y podría sacar una copia, ¿no? Eso la estaría interesante. Porque sería buena. La página del arquitecto Fernando Lorenzi está en la explicación, está el antes y el después. Y fue hecho, vuelvo a repetir, es una Gaudí y es por lo menos una recuperación de un edificio que estaba prácticamente para la demolición. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa esto? Casa Calvete. Sí. Tiene cartelito. Ah, pero no, como de acá no veo. Sí. Famosas farolas que hizo dos olas, ¿no? Es increíble, ¿no? Algunas consideraciones respecto, por ejemplo, de la casa La Pedrera, de la casa Milá. Es considerada en Barcelona como el sumum de la obra de Antoni Gaudí. ¿Por qué? Por una cantidad de innovaciones tecnológicas y de diseño que él expresa en esa obra. Por ejemplo, la planta libre. La planta libre es algo que no es muy lejano a nosotros. ¿Y decirle ahora de qué superficies? Uno de los departamentos, el de los dueños del predio, los Milá, tenía 1500 metros cuadrados, el departamento de los Milá, y los más chiquititos 250, 300 metros cuadrados. Y el que vimos en el video, 500 metros cuadrados. Es un problema eso actualmente porque tuvieron una ley de alquileres también como la que tuvimos acá nosotros. Cuando la congelaron, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, todavía sigue en Barcelona. Sigue congelada. Entonces, hay gente que está pagando unas monedas. Viejitos que están pagando hace 50 años monedas. Y el problema es el mantenimiento de la casa. Y ahora va a venir acá. Más, 100 años. El mantenimiento de la casa, que bueno, son unos cuantos euros que les está costando. Otra cosa importante en la casa Milá es el hecho de que todo lo que ven ustedes del frente es un frente cortina. No está adosado a la estructura directamente, es un frente separado prácticamente de la estructura. Y como vieron, es muy irregular, sí. Tan irregular que Gaudí tuvo que hacer una maqueta en yeso o en arcilla, cortar los pedacitos así del frente, dárselos a los picapedreros para que le reprodujeran 10 veces más grande ese pedacito. Era imposible pasar eso a un plano. Entonces, de esa manera, por lo menos, le siguieron más o menos por donde iba Gaudí. La casa Batlló, otra cosa importante de la casa Batlló. Gaudí estaba más cerca de pensadores como Ruskin, que era un pensador inglés, que, por ejemplo, de William Morris, que estaba más orientado hacia lo estético. Ruskin estaba más en lo social, en el trabajador, en las condiciones de trabajo. Y Gaudí también estaba muy embuido de esa problemática, especialmente durante la Revolución Industrial. En la casa Milá, por ejemplo, los lugares para el trabajo en la cocina,
están hechos a determinada altura como para que la persona que tiene que trabajar no esté así picando cosas ni así abajo con la columna toda torcida. Está justo a la altura para darle la facilidad de trabajo. Ergonomía. Totalmente ergonómico, un concepto totalmente fuera de tiempo, fuera de lugar, claro, en ese momento. La amplitud de los baños era otra cosa, la cantidad de elementos que tenían los baños. Ustedes, si van a visitar la casa Leo Morera, que está en esa cuadra donde estaba Atlo, la de al lado, es un espanto. Ustedes entran al baño y está el inodoro y la piletita. Y el resto, el resto no está. Dice, sabemos que compró en algún momento una bañera, pero bueno, con lo que sería, señor. Que la usaba en su cuarto, ¿no? Sí, sí. En cambio, en la casa de Milá usted ve un baño completo. Y de, o sea, la misma época, ¿no? Que si ustedes alquilan ese departamento, no les llama la atención nada. Está todo. No, está todos completo. Decíamos con Iván, yo viviría en este edificio, en la Pedrera. Claro. Otro detalle de la Bachelot, de esa casa que tiene esos huesos en la entrada, que le llamaban casa de los bostezos o casa de los huesos por las aberturas, así que parecían bocas abiertas, sí. Es el hecho de que en la parte central, vieron que era como una especie de tragaluz enorme, un aire y luz enorme. Bueno, la parte superior está toda revestida, está todo revestido por azulejos cerámicos. La parte superior es oscura, es azul oscuro. La parte de abajo es un celeste clarito, muy clarito, casi blanco. ¿Por qué? Por la cantidad de luz, la gente de los pisos superiores tenía tanta luz en Barcelona, se imaginan, que bueno, no necesitaban tanta luz, necesitaban disminuirla, entonces recubrió las paredes de azul. Y en la parte de abajo, donde no llegaba tanta luz, lo que hizo para que la reflexión llegara y la luz fuera suficiente, la revistió de blanco. Cosas de Gaudí. Bueno, seguimos, entonces. ¿Tuvieron algún daño en la Guerra Civil? Lo que tuvo daño en la Guerra Civil fue la Sagrada Familia, por los movimientos anticlericales que hubo, se quemaron las escuelas, esas chiquitas que había, se reconstruyeron pero se quemaron. Puede ser. Sí, se vio un momento. Ah, porque no los vi nunca. Gaudí utilizaba este tipo de referencias simbólicas, siempre con una. Si no era la Biblia. Son muy lindos esos ángeles. No, son todos. Se ve en un momento de un lado en el capitel, no un ángel, sino una farola que él pone en esa parte donde se pone el nudo, ahí, en esa parte. Sí, creo. Pero hay varios. Sí. En la parte de la fachada antigua. Pero de afuera. No, adentro, en el interior. Yo no recuerdo. ¿Vos recordás ángeles en los capiteles? No. Ay, qué hermosa fantasía. Yo no vi ninguna. No. Yo tengo alguna foto, voy a revisarla. Para charlar un poco, para aclarar algunas cositas de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia se está terminando ahora. Estiman que en el 2017 va a ser la fecha de finalización de obra. Se llama en realidad el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Es un lugar al cual la gente contribuye con limosnas, con donaciones y demás para la terminación del edificio. No aceptan otro tipo de donación, o sea, no hay intervención del Estado ni de particulares, salvo a través de donaciones. Por eso a veces, en muchos momentos, se retrasó mucho los trabajos, en algunos otros casi se paran.
Y ahora, por la gran cantidad, pero enorme cantidad de gente que la está visitando, de turistas, está teniendo otra dinámica, mucho más, aparente, por ahí está un poco antes del 26-27 terminan las obras. Está hecho de una manera que no todo el mundo esté de acuerdo. Hay muchos arquitectos que están totalmente en desacuerdo con lo que están haciendo y que pretenden quizás dejar la cosa como la dejó Gaudí. Quizás como la cripta. La cripta fue otra iglesia, la iglesia del Sagrado Corazón se llamaba. Y la cripta fue lo único que terminó Gaudí. Así quedó, así la dejaron, como obra de Gaudí. Algunos arquitectos pretenden lo mismo de la Sagrada Familia, que no le intervengan demasiado porque no es obra de Gaudí eso. Es un tema difícil, abierto, es un tema en discusión, es un tema que inclusive allá con mucha gente que le preguntamos la opinión nos dijeron no me hablen no de la queremos Sagrada opinar. Familia, no quiero ni opinar. No sé, ese este sí, tema... Terminado. Pero adentro está casi terminada, sí, sí. Y es maravilloso como... Yo la vi, ¿no? sin intervenciones, claro. También sin terminar... Esa es la otra posición. Se deteriora totalmente. Cayó en un momento, está en un momento especial la Sagrada Familia, porque por el lado de la iglesia era la obra de Gaudí, con toda la carga que tenía Gaudí, como lo quieren canonizar, inclusive algunos catalanes, está en proceso de canonización. Por otro lado, el pueblo lo llamaba la Catedral de los Pobres. Y se hizo eco de todo esto, el poder político, y entonces ya es un paquete, esto se tiene que terminar de alguna manera. Tiene que terminarse de alguna manera y bien. Cayó en esa coyuntura la Sagrada Familia, no así otras obras de Gaudí como la cripta, donde nadie interviene y la dejan. Es un edificio público, se tiene que terminar. No importa el arquitecto. Es semipúblico. Sí, bueno, pero... No es del arquitecto, la obra no es del arquitecto. La experiencia de entrar a la Sagrada Familia un día de sol, iluminado, con todas las luces, es una experiencia de luz realmente. Es increíble. Lo que yo les decía de las columnas, que no necesitan ser esas columnotas así, sino que pueden ser mucho más gráciles, da la posibilidad prácticamente que en todo momento ustedes tengan visión de todos los vitrales, con todos los colores que se puedan imaginar. Entonces es una experiencia lumínica impresionante. Van caminando y van recibiendo luces de diferentes colores. Es indescriptible. Por más que uno lo vea y lo cuenten, hasta que no entra, no se lo imagina. En otras catedrales tienen esos enormes columnas que dan un paso y ya no ven aquel vitral, y dan otro y ya no ven este, pero ven aquel. Bueno, acá no. Acá es un poco la luz, esta es un poco la diferencia que tiene con el gótico original, ¿no? Que era la ascensión y lo misterioso, lo oscuro. Claro, acá hay ascensión, pero hacia la luz. Pero totalmente digamos, porque todo iluminado. Luz. Inclusive muchos lugares tuvieron que ser un poco tapados para que no sea tanta la luminosidad dentro de la iglesia. Se da misa en la iglesia, está abierta para los fieles. ¿Ah, sí? Sí. No hace mucho tiempo. Estuvo el Papa hace 2 años. Estuvo el Papa hace muy, muy poco tiempo. El proyecto de Gaudí no solamente era eso, la iglesia así como está, sino los alrededores de la iglesia. Él pensaba darle a esta iglesia una perspectiva. Actualmente la perspectiva la tiene apenas en dos extremos, donde tiene dos pequeñas plazas, y sobre una diagonal que da al Hospital San Paul. Del Hospital San Paul se ve una... Es impresionante la perspectiva que tienen de esta iglesia. Sí. Pero él pensaba modificar el tramado original del ensanche de Barcelona para tener otro tipo de perspectiva. O sea, el proyecto era un poco más amplio de lo que es la iglesia. Bueno, le agradecemos mucho, Horacio. La verdad es que las torres dominan todo Barcelona, sí. Donde estés. Ahí está. Bárbaro, gracias. Bueno, están nuestros amigos acá del Calice, acá Fernando y Tamara, son los los apoderados, y que tienen un regio departamento ahí, lo sienten el edificio más que propio, porque ya por supuesto es propio, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, acá este título, el gran arquitecto, el Art Nouveau porteño, ya incitó a la discusión, que viene bien.
Está bien, está muy bien. Porque, como todo el Art Nouveau porteño, es muy ecléctico, muy especial y único, ¿no? Tiene esa mezcla de estilos, o sea, edificios, claro, uno hay que analizarlo. Inclusive me decían, nosotros lanzamos un concurso de latinoamericano del Art Nouveau, y me decían, pero el Art Nouveau en estilo puro, no, puede ser algo con influencia Art Nouveau, con detalles Art Nouveau, porque realmente está, al estar en, que te doy la razón, acá como la señora como arquitecta tiene razón, es ecléctico y tiene influencias y detalles ornamentales. No, tengo estudiado todas las obras. No, son más. Así que vamos a verla y vamos a defender al edificio. Podemos discutir si es Art Nouveau o no, pero que hay que mantenerlo en buen estado, no hay duda. Ahí está. Ahí está. Cienciología y lo está arreglando. Ah, bueno. La cienciología de ¿cómo se llama este actor? Tom Cruise. Sí. Los designios del señor son excretados. Sí. Scientology. Sí. ¿Ves? Esto es bien Arnubo hoy, el resto. Este tiene detalles. La casa de San Pisa no tiene la misma decoración que la casa Caruvale. ¿Ah, sí? Sí. Y no es algo. Tiene, por ejemplo, parte de la herrería. Está muy bien conservada y que me dice que la La puerta es la herrería. Y esta tratamos de salvarla. Muy estropeada. Muy. Está la fábrica alta. Sí, ahí cerca, dos, tres cuadras. Ella sí es.
acaricia. Se supone que se subdividió. Sí. Ahora le podemos preguntar. Bueno, además que tenemos un muy buen apoyo oficial hasta ahora, nada más que en auspicios. Acá Fernando, que está haciendo el trabajo grande, que realmente es el que nos convocó a nosotros, y nosotros solamente estamos ayudando. Bueno, la idea es que hemos abierto un sitio para hacer donaciones, con mucho gusto se las agradecemos, y estamos en la búsqueda de realmente, porque se aprobó por ley de mecenazgo una suma muy importante, pero ahora hay que conseguir a los mecenas, uh-huh. Así que estamos en la búsqueda. Y Arcor es el dueño de la planta baja, así que esperamos que Arcor nos dé una gran ayuda y podamos hacer ahí el museo en un futuro cercano. No sé si querés decir algo, Fernando. No, lo que dijiste vos, Juli, o sea, presentamos el proyecto y fue declarado de interés cultural. Estamos en la etapa de buscar los sponsors y la verdad que es un esfuerzo que estamos haciendo algunos vecinos y nos encantó encontrarnos con ustedes, Willy, porque de este esfuerzo que hacemos nos encontramos ahí bastante apoyados y como que se va potenciando las cosas y va funcionando y va a andar bien. Sí, yo hablé con la embajadora de Italia el miércoles pasado, que le dijimos que se quería venir. Tenía muchos compromisos, pero la Embajada de Italia ya está auspiciando la idea y ahora, bueno, hay que conseguir a los empresarios italianos, porque sí, el dueño de Arcor es de origen italiano toda la familia, Fulvio Pagani, así que bueno, hay que hacer el esfuerzo para que nos ayuden, así que bueno. ¿Qué tenía Arcor ahí, oficinas? No, la Campagnola en 1912 puso sus oficinas, su fábrica inclusive, y su producción en ese edificio. Siempre fue de viviendas que se alquiló y después se hizo propiedad horizontal, ¿no es así? En el 50 y pico. En el 55 se hizo propiedad horizontal. ¿Y ahora hay gente viviendo ahí? Sí, acá tenemos a Fernando y Tamara viviendo ahí. Esto es un edificio, son 52 unidades. ¿Y están ocupadas? Sí, todas. Salvo la parte de la Campagnola, que es el local de planta baja. 2.000 metros cuadrados tiene la planta baja. Miren qué regio museo se puede hacer ahí. Es muy grande la superficie. ¿Funciona como oficina? No, está totalmente clausurado. No lo usan hace años. Pagan la sentencia y no lo usan. Así que bueno, con esto damos final a esto y les agradecemos y esperamos, si ustedes se anotaron, los que han venido nuevos, por favor anoten. Coleccionista, me despertó un interés enorme porque es verdad, no solo son los mejores que he visto. Esos son los mejores candelabros que he visto en el mundo. Sino que son únicos por su diseño, su tamaño y su envergadura. A ver, Hugo, ¿qué nos puedes decir? Así es una de las piezas más importantes que se hicieron en WMF. Tal es así que están en el libro destacados y realmente son importantes, conservan su plateado original y yo en mi vida, que son muchos años de anticuario. ¿Cuántos años? Y 40 ya, pero es la primera vez que tengo unos candelabros tan lindos. A ver, ¿podemos ver el libro? Claro, están fotografiados en página central. Porque dentro de lo que es un candelabro es de los más importantes. No, y además es notable de llamar la atención que no hay muchos candelabros Art Nouveau y menos buenos. Porque en la época de Art Nouveau apareció la electricidad, se dejaron de hacer candelabros. Con Iván, que hemos estado ahora en Barcelona, en Torino y en Milán, y hemos ido a museos especializados. No hemos visto candelabros de esta calidad. Yo, a nivel de calidad. En el libro mismo, no. Los que están al lado no tienen nada que ver con esto. Son bien simples, esos son muy importantes. Sí.
Bueno, acá hay un lugar para sentarse, si alguno quiere. Bueno, Hugo, acá tenemos también una pieza Art Nouveau, ¿eh? Que es fuera de lo común. Realmente, inclusive, a Iván, que realmente está haciendo un trabajo con nosotros de filmarnos y también conoce mucho del tema, nuestro vicepresidente, realmente le llamó la atención. Sí, realmente es una pieza bastante distinta a lo que se ve. Es una pieza de ánfora, que es de muy buena calidad, y el diseño es realmente importante. Es una de las piezas más lindas de las que he visto. Viene en estilo bien arrugó y con muy lindos colores que resalta el rosa sobre el verde. No, y además, primero el estado. Es increíble el estado en que está. Impecable, impecable. No, y además es un diseño Art Nouveau, yo diría, a ver, que es más bien secesionista, o sea, sí. Tipo austríaco, alemán. Sí, es son muy raros estos, y más raro encontrarlos acá en la Argentina. Y realmente, para un coleccionista, como todas las cosas fuera de lo común, llama mucho la atención. Llama mucho la atención, no es de lo común en ánfora, es un diseño realmente rarísimo. Bueno, sí, creo que acá vamos a ver otras cosas también interesantes. Bueno, acá estamos en otro sector de la fantástica galería de acá de Hugo Bredman, que podemos decir que es una del primero, una de las más grandes de Argentina. Es la más grande de Sudamérica, digamos. Mirá vos, es notable. Después vamos a mostrar una toma general, pero es realmente de un tamaño. Y obviamente hay una variedad total de antigüedades de todas las épocas, ¿no? Pero vamos a entrar al tema de Art Nouveau, que es lo que más me pidieron ahora en Barcelona, que mostráramos que hay acá, ¿no? Primero, estas figuras que están acá abajo, que son dos láminas, a ver, ¿qué nos puede decir? Son dos láminas con modelo de Bouchard, es decir, bueno, si fueran originales... Está ocupado, ¿no? Sí. Están muy bien hechas, sí. Casi no, reflejan sí viene, la calidad de lo que hacía Bouchard. Sí, además a mí me llama la atención, primero, la cómo se conserva la calidad de los colores, el arte que tiene y la expresión de las dos figuras, o sea, típicamente de la época Art Nouveau. Fíjense inclusive la cómo están puestos los ojos, esos ojos entreabiertos y melancólicos, que mucho tiene que ver, parece mentira, con la época, porque se usaban drogas en esa época libremente. Hasta la cocaína era libre en esa época. Y ahora, atrás de nosotros. Atrás de nosotros, ¿qué tenemos? Había hasta medicamentos de niños con cocaína porque se creía que era buena. Diana está hecho en mármol y bronce por el famoso escultor Henry Weigel. Es una pieza muy, muy extraña de conseguir, tal es así que en mis largos años es la segunda que veo. Pero ahora voy a adelantar. Está en perfectas condiciones. Con su pátina vieja, digamos, nunca le quisimos limpiar. Porque quedó, es decir, se ha sacado la tierra, pero nunca le quisimos dar el color original del mármol, porque ahí se le ve lo antigua que es decir, 1920, una cosa por el estilo. Sí, y además es notable el tamaño, o sea, es una pieza importantísima, de primer nivel y con un tamaño realmente... Vos sabés que yo notaba que las figuras que se hacían de grandes tamaños estaban pensadas para los palacios, o sea... Claro, porque si no se hacían tamaño hogar, mucho más moderado, pero cuando se hacían para palacios tenían que ser del tamaño de los grandes palacios. Un busto con una altura de por lo menos 80 centímetros, que realmente en un hogar o una casa particular no tendría razón de estar. Esto está hecho en un palacio, para un palacio. Claro, y acá, claro, es tan grande esto que iría bien. Acá queda bien porque, digamos, entre tantas antigüedades, entre los 1000 metros cuadrados que tenemos, esto forma parte de la...